Y caballeros, demos la bienvenida al señor Fernando González Saife para que nos comparta su discurso. Excellencies, honorable ladies and gentlemen, may I invite Mr. Fernando González Saife to deliver his remarks. Muy buenas tardes. Ambassador Chetty Wagon, Ambassador of Indonesia in Mexico, estimated members of diplomatic missions in Mexico, ladies and gentlemen, I'm very pleased to be with you commemorating the 79th anniversary of the proclamation of the independence of the Republic of Indonesia. Agradezco particularmente a nuestro anfitrión, al embajador Wartono, por esta invitación y un gran saludo a todos los embajadores, al cuerpo diplomático en México y a todos los amigos de Indonesia en nuestro país en este día tan importante donde México se está convirtiendo por un par de días en la capital del mundo, inmerso lleno de delegaciones, visitas de altos mandatarios. Ciertamente escogieron un día intenso para realizar esta independencia nacional, un día muy emocionante para nuestro país, hoy y mañana. Esta generosa invitación del gobierno de Indonesia me permite reflejar y reflexionar sobre tres temas importantes. El primero, el avance de Indonesia como un país independiente. El segundo, su papel en el escenario global internacional. Y tres, por supuesto, las oportunidades a futuro en las relaciones bilaterales entre nuestros dos países. ¿Y cómo empezar con Indonesia, un país que vivió bajo de dominio colonial más de 300 años, al igual que muchos otros países, incluido México, tuvo que recorrer un arduo camino para alcanzar su soberanía y su libertad? ¿Y cuál fue el secreto en Indonesia para lograr su independencia y mantener su unidad? ¿Cómo lograrlo cuando uno piensa un país formado por aproximadamente 17.000 islas, con aproximadamente 300 diferentes grupos étnicos y más de 700 idiomas y dialectos y una población de casi 300 millones de personas, el cuarto más grande en el mundo después de China, Estados Unidos y la India? Indonesia alcanzó su objetivo de ser una nación independiente, de ser una nación soberana, manteniendo una filosofía de inclusión, manteniendo una filosofía de respeto a las diversidades. El gobierno de ese país reconoce el Islam, el budismo, el hinduismo, el protestantismo, catolicismo y confucianismo. El multiculturalismo, entonces, es la clave de Indonesia. Aceptar, aprender y beneficiarse de nuestras diferencias y crear estados sólidos que a la vez en esas diferencias no atentan contra la identidad ni la unidad nacional. México, como un país multiétnico y diverso también, que entiende y vive todos los días el fenómeno de la migración en todas sus vertientes, celebra y entiende a Indonesia. Estimados amigos, hablar también de Indonesia significa hablar de su país en el escenario global internacional. Y es que Indonesia actualmente está jugando un papel preponderante, un papel de gran relevancia en Asia-Pacífico y la economía global. Ejemplo de ello, apenas hace dos años, presidieron los trabajos del G20. En 2023, los trabajos de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, que por cierto, qué bello himno, escucharon el tercer himno, es un himno, himno bellísimo, el himno de ANSEA. Y por supuesto, junto con México, son miembros de MICTA, grupo conformado por México, Indonesia, Corea, Turquía y Australia. Ya la embajadora Rachel Mosky por ahí, le damos un saludo. Indonesia, así, es un fiel promotor, al igual que México, de la cooperación y el desarrollo inclusivo, con el que estamos compartiendo una larga historia de amistad y cooperación y estamos celebrando hace poco el 70 aniversario del establecimiento de nuestras relaciones diplomáticas. Dear friends, Indonesia is a global power. It's one of the emerging market economies of the world and the largest in Southeast Asia. In 2023,
it was the 16th largest economy in the world by nominal GDP and the 7th largest in terms of GDP, PPP. Indonesia's successes in democracy and its rapid growth has propelled it into a position of regional and global power. Y este año, México e Indonesia tendrán nuevos gobiernos. Tomorrow, Dr. Claudia Sheinbaum will be the first woman to assume the presidency in our country. And in October, Prabowo Subianto will be the next president of Indonesia. I am certain that our political dialogue will remain essential between our new administrations and will continue to facilitate integration, mutual development for both our countries. Para concluir, simplemente quiero decir que México tiene una estrategia de diversificación hacia Asia Pacífica, en donde Indonesia, al igual que los países que conforman la CEA, son socios valiosos, son socios esenciales para nuestro país. Por eso, el mantenimiento del diálogo político que mantenemos con Indonesia al más alto nivel nos ha propiciado llegar a nuevas fuentes de entendimiento en materia comercial, en materia de cooperación, en materia de fortalecer los contactos de persona a persona. Así que, embajador Wartono, Ambassador Wartono, Friends of Indonesia, congratulations on your Independence Day. Y terminaré diciendo, y si me ayudan, pues con un ¡que viva Indonesia! ¡Que viva México! ¡Que viva Indonesia! ¡Que viva México!